Sigue la protesta de 3.500 estudiantes del Colegio San Francisco ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, esto por retrasos en las obras de remodelación de las instalaciones. Otra sede a la que se le hace una intervención, se hace un estudio que finalmente nos dicen que quedó mal el estudio, se inicia pues la construcción de un edificio que está sin uso y hoy están insistiendo en que los estudiantes deben ser trasladados. La protesta hizo eco hasta la Contraloría y se realizó una visita a las tres sedes de este colegio, poniendo en evidencia serias irregularidades por parte del contratista. Como organismo de control y en el marco de la acción conjunta que venimos adelantando sobre el sector educativo de Bogotá con la Contraloría General de la República, vamos a hacer una evaluación integral sobre la gestión fiscal desplegada por la Administración Distrital en los contratos celebrados para la infraestructura educativa. Los padres y estudiantes afectados afirmaron que llevan casi 10 años pidiendo soluciones. Permita dar solución a la problemática evidenciada, se adelante la ejecución y culminación de la obra y se pueda restablecer la normalidad académica. Las obras comenzaron hace 2 años, pero se detuvieron en mayo, al parecer por inestabilidad en los suelos, pero la comunidad educativa dijo que tampoco han recibido una respuesta. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.